cuidado. Un poquito más de calma. Calma, ciudadanos, calma. Estamos hartos de lo mismo,
y estamos convencidos de que queremos un cambio. Y por eso, desde hace 6 años, nos venimos organizando como ciudadanos para construir un movimiento que pueda generar un cambio verdadero y de fondo en la vida pública de México. Después del fraude del 2006, y ante todo lo acontecido durante estos años, muchos creían muerto este movimiento, o eso deseaban. Pero hoy les decimos que está más fuerte y más vivo que nunca. Porque no contaban con que muchos hombres y mujeres de este país tomaran conciencia de la realidad y de que es necesario impulsar un cambio de fondo, donde los intereses que prevalezcan en las autoridades que nos gobiernan sean los del pueblo, sean los de la gente. No podemos seguir permitiendo que el número de pobres en un país tan rico siga aumentando, porque no es por gracia divina que las personas sean pobres, como no lo quieren hacer creer, o que porque los mexicanos somos flojos, sino que existen tantos millones de pobres en el país porque los gobiernos que han estado no se han interesado en lo más mínimo en generar las condiciones para que la gente pueda salir de la pobreza. Y para aquellos que no viven en condiciones de pobreza, pero que siguen diariamente afectados su economía y el bienestar familiar, también se trabajará para que esto no suceda y el ambiente de prosperidad que impera en el país, que seamos generadores de riqueza, que beneficie no solo a cuantos, sino a todos los ciudadanos. Porque estoy seguro que a un niño, un joven o una familia del lugar más pobre de nuestro estado, del país, tiene los mismos sueños y anhelos que una familia que no vive en la pobreza. Las mismas ganas de salir adelante, de poder tener una camisa nueva, un juguete, un libro nuevo, o simplemente de poder darle lo mejor a sus hijos y a su familia. Pero que muchas veces no encuentran complicado porque no existen las condiciones para eso. También estoy seguro que una persona no nace malo, no nace drogadicto, no nace ladrón. Se hacen y esto es la consecuencia de la desatención y el olvido por las autoridades que han fomentado más los antivalores que los valores mismos, de la falta de generar los espacios y herramientas para que las personas no caigan en estas conductas. Por eso invito a todos, pero más a los jóvenes, a que seamos valientes y afrontemos el reto, que ante el grosero olvido de nuestras autoridades, hoy nos vemos en la necesidad de tomar el futuro en nuestras manos, de que los jóvenes o ciudadanos en general no podemos seguir permitiendo ser simples observadores de lo que pasa en nuestra comunidad, sino reales constructores del cambio que queremos para nuestra ciudad, estado o país. De que la juventud, los políticos siempre nos han vendido el cuento de que somos el futuro de este país. Pues digámosles, sí lo somos y lo queremos construir junto a Andrés Manuel López Obrador. Muchos de ustedes nos han dicho en los últimos 6 años de que estamos locos por participar en este movimiento o por apoyar al licenciado Andrés Manuel. Pero saben que les digo a esas personas que me dicen que estoy loco, que si amar a mi país, si querer ayudar a la gente que más lo necesita, si querer que todos puedan tener acceso a educación, a la salud, a la vivienda, si querer tener un país justo y con las oportunidades para todos, ¿es estar loco? Pues entonces lo estoy. Y les quiero compartir un mensaje que vi una vez en un video de una de las empresas más importantes.
de tecnología del mundo que estaba dirigido para estos locos que se atreven a cambiar el mundo, y es importante y creo que nos puede servir para la vida. Decía, esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van en contra de la corriente, los que ven las cosas de manera diferente. Ellos no siguen las reglas y no tienen respeto por lo establecido. Puedes citarlos, estar en desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e impulsan a la humanidad hacia adelante. Y mientras que otros los ven como locos, nosotros lo vemos como genios, porque la gente que está tan loca como para pensar que puede cambiar el mundo es quien la logra. Y nosotros estamos tan locos que creemos que podemos cambiar a México, que lo lograremos, señores. Y avanzamos en la construcción de una república más comunitaria y menos individualista, más humana, más amorosa. No permitamos que nos roben la esperanza de vivir en un país mejor, porque si algo no podemos permitir es que nos roben estos sueños, que si nosotros queremos se pueden convertir en realidades. Me despido sin antes decirles que estoy seguro que de nuevo la victoria será nuestra. Nunca más un momento y la voz y la participación de sus jóvenes. Gracias. Siguiendo con esta cuerda locura, vamos a darle la palabra a nuestro candidato por el cuarto distrito de Gran Federal, ahora sí lo dice bien, Raúl Castilla Arnocha. Buenos días, amigos. Es un día especial para todos nosotros. Estamos a 14 días de empezar un cambio verdadero en México, a escasos 14 días en que nuestro dirigente político Andrés Manuel López Obrador sea elegido el próximo presidente de México. En esta etapa de mejorada vengo a decirles que deseo con anhelo un México mejor, un México lleno de oportunidades, un México de igualdad y de justicia, un México seguro y próspero, igual para todos. No podemos ser indiferentes. No podemos seguir callados ante la impunidad y el actuar de este gobierno de Yucatán, plagado de corrupción y de un gasto desmedido en políticas públicas no enfocadas al bienestar ciudadano. Un campo abandonado, una industria abandonada y un gobierno alejado de la realidad, corrompido por el poder que se aleja del bienestar común de los indefensos y los necesitados. No es justo. No es correcto que estemos o queramos seguir así. No podemos regalar nuestra dignidad. No podemos abandonar a nuestros jóvenes. No podemos abandonar a nuestros padres que hoy nos honran con su día. Pero para esto que no queremos requiere de sacrificios, de la voluntad de los hombres, de sus compromisos, de querer juntos cambiar lo que hoy es arrebatado por el mal gobierno que se aprovecha, que divide y que roba la esperanza. Recuerdo bien las palabras de Andrés Manuel: no es mandato de Dios que teniendo un país tan rico como México exista tanta pobreza. No es mandato divino, no lo es. Es el resultado de una política corrupta ajena a la voluntad del pueblo. Por eso invito a todos a dejar el miedo, a expresar, a actuar. Cambiemos el rumbo de nuestro país. Demos oportunidad a nuestro futuro, a nuestros hijos. No regalemos nuestro voto. Apoyemos todos a Morena en vigilar en las casillas en esta contienda. Ha sido un honor participar en esta contienda electoral con todos los candidatos y dirigentes del movimiento progresista. Invito a que este 1 de julio salgamos con la frente en alto, votemos por Andrés Manuel,
hombre íntegro, amigo, que al igual que todos nosotros, quiere un mejor México. Gracias. Candidato gobernador del movimiento progresista de Rosario. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos efectivamente a 2 semanas de cambiar la historia de México. Hoy, como nunca, tenemos la voluntad popular. ¡Muévete de ahí! Tenemos el movimiento cívico a nuestro favor. Tenemos que trabajar fuerte estas 2 semanas. En la campaña que hemos realizado por todo el estado, 4 cosas me han pedido: empleo, educación, salud y un gobierno ético, transparente y que combata la corrupción. Si queremos transformar México, si queremos transformar Yucatán, si queremos transformar los 106 municipios de nuestro estado, entonces nos quedan 15 días para trabajar fuertemente. Yo quiero convocarles, para dejar a Andrés Manuel con la palabra, a que trabajemos estos 15 días, a que votemos por la Alianza Progresista, a que votemos por el bloque por la Alianza Progresista. Y también quiero convocar desde aquí a los demócratas del PRI y a los demócratas del PAN a votar por la Alianza Progresista, a transformar México, a darle nuevo rumbo a la historia de nuestro país y nuestro estado. Muchas gracias. Al más entrañable de nuestros amigos, el diputado del pueblo, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, en Yucatán me da mucho gusto estar de nuevo en Mérida. Pisar de nuevo estas tierras que conozco bien, porque ya he visitado los 106 municipios de Yucatán. Y ya saben ustedes cuánta admiración le tengo a este estado, con pueblo bueno, con un pueblo trabajador, un pueblo heredero de una cultura milenaria. Por eso me siento muy contento, muy a gusto estar con ustedes. Les agradezco todas las muestras de apoyo, de solidaridad verdadera, de respaldo. Lo primero que les puedo decir es que tengan confianza, yo no les voy a fallar. No voy a traicionarles, no voy a traicionar al pueblo de México. Yeah.
de mi responsabilidad. Y voy a representarles como ustedes se merecen. Con dignidad voy a representarles con decoro. Vengo a Yucatán en esta etapa final a convocarlos para que juntos demos el último jalón. Ya estamos a pocos días de esa fecha histórica, de esa cita que tenemos con la historia, el 1 de julio, nuestro festejo, nuestra fiesta nacional. Porque no es cualquier elección, es una elección definitoria, es una elección para lograr entre todos el renacimiento de México, y de manera muy especial que entre todos logremos el renacimiento moral de nuestro país. Por eso vengo a pedirles que en estos últimos días nos apliquemos a fondo. Tenemos que convencer a más ciudadanos, a más gente, que todos actuemos como protagonistas del cambio verdadero. Que todos hagamos campaña. La verdad es que este importante asunto no depende solo de un dirigente, de un solo hombre. Es asunto de todos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Tenemos que seguir haciendo campaña. Entre todos. Están muy bien las cosas. Eso ya lo sienten ustedes, ¿verdad? Se oye crecer el movimiento. Los anhelos de cambio en todo el país. Miren, ayer a esta hora estábamos en Oaxaca, plaza llena. Ayer en la tarde, 6-7 de la tarde noche, un estadio de béisbol, 30-40 mil personas en Puebla. Pero no solo es el sur, el sureste. Empecé la última etapa de la campaña visitando estados del norte, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas, plazas llenas. Vamos a ganar en el norte del país. Y ya del sur y del sureste ni hablamos. Este arroz ya se cocinó. Común. Quieren los que viven en el sureste tener un presidente del sur y del sureste. Ya le toca al sureste.
mejoraron las cosas en poco tiempo. Teníamos ya nosotros un trabajo de organización realizado, hecho por ustedes aquí en Yucatán, y lo mismo en todo el país. Se fue construyendo el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en todo México. Ya se tiene esa organización, y también en 5 años estuvimos insistiendo en la necesidad de informar, de orientar, de concientizar, de organizar a la gente para lograr la transformación, hablando y hablando de que este régimen ya se pudrió, que es caduco y que necesitábamos una renovación de la vida pública, y que a pesar de que el país estaba inmerso en una grave crisis económica, social, política, de pérdida de valores, los responsables de esa tragedia nacional, los que realmente mandan, los que mueven los hilos, los titiriteros, ya estaban decididos a mantener, a costa de lo que fuese, este régimen de corrupción, de injusticia, de privilegio. Y hablamos mucho, mucho hablamos de que querían mantener este régimen como una operación de recambio, que ya ellos percibían que el PAN se estaba desgastando, que ya no les funcionaba, que ya no tiene levadura el PAN. Pero muy hábilmente, como ellos manejan a esos dos partidos, al PRI y al PAN, muy hábilmente empezaron a echar a andar una operación de recambio para hacernos creer que el problema era el PAN, pero que si regresaba el PRI a la presidencia de la República, las cosas iban a mejorar en nuestro país. Esa era la maniobra. Miren, lo tenían hasta las nubes. También así que la gente ni lo sabía. Se iba a Europa, en París, se hospedaba en un hotel que cobran la noche 20,000 pesos. Y no le importaba, confiadísimo, porque tenía el apoyo de los medios de comunicación, de las televisoras, y en particular de una televisora. Pero hace poco más de un mes surge un movimiento de jóvenes. Las cosas. Y a partir de ahí empieza un despertar ciudadano, que es esta emoción que tenemos ahora, porque vamos a lograr de nuevo el triunfo y vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Por eso digo aquí en Mérida, ¡que vivan los jóvenes! ¡Que vivan los estudiantes! Aquí está el país. Ese es el estado de ánimo de la República. Pero necesitamos, repito, aplicarnos en estos días, convencer a más gente, orientar mucho a la gente. ¿Qué están haciendo ahora con el nerviosismo? Primero, fueron a buscar a Fox. Quisiera la canallada de darle la espalda
a su partido y a la candidata de su partido y pedir que se votara por el puntero Hijo Fox. Pero como eso fue hace 15 días, saben que hay que hacerle caso a Fox, porque ahora el puntero es el que les está hablando. De nuevo la guerra sucia, lo mismo Bejarano, el plantón de Reforma, Chávez, autoritario, mesiánico, peligro para México y no sé cuántas cosas más. Pero tampoco le funcionó, porque al pueblo lo pueden engañar una vez, pero no lo van a poder engañar todo el tiempo. Tengo informes que se han reunido gobernadores del PRI con urgencia y que les están pidiendo que suelten todo el dinero del presupuesto para comprar los votos. Por eso ayer le pedí al presidente del PRD, Jesús Zambrano, que me acompaña, de que se presente un recurso en el IFE, para que se le dé seguimiento a todo el manejo de las cuentas de los gobiernos estatales. Porque van a sacar mucho dinero en efectivo. Es operación maleta, llena de desesperación a comprar el voto. Por eso tenemos que hacer labor nosotros en estos días. Decirle a la gente que se aguante, que no vende el voto, que es vender la libertad, que es vender la dignidad, que es hipotecar el futuro de sus hijos, de sus nietos. Hoy precisamente, que es Día del Padre, hay que hablar mucho de ese tema. Que no se hipoteque, que no se entregue el futuro de las nuevas generaciones. Y si hay mucha necesidad, pero si la gente ya está avispada, solo en esa condición. Si hay mucha necesidad y la gente ya despertó, pero necesita, bueno, hay que autorizarles que digan una mentira piadosa. Está autorizado. Hay que quitarles a estos mañosos todo lo que se pueda, porque esas migajas también es dinero del mismo pueblo. Que si van a las comunidades, a los pueblos, a pedir que se apunten porque va a haber despensa, que se apunte. Y que van a entregar materiales de construcción, rock, varilla, lámina, tinaco, que se apunte. Y que van a entregar chivos y borregos, que se apunten. Y marranos y cerdos, puercos, cochinos, que se apunten. Tarjetas para el teléfono, que se apunte. Molinos, planchas, bicicletas, que se apunten. Y que se queden callados. Y cuando estos mañosos pregunten, pero voy a contar contigo, sí. Y vamos a contar con tu voto, sí. Y también el de tu familia, sí. Y a la hora de la hora, voto libre y secreto. La boleta, sí, les diga a los mañosos, vengan para que aprendan. Ese es el trabajo que hay que hacer, porque a eso van, no tienen otra opción. Ni modo que una gente con un poco de luz en la frente va a estar pensando en votar
por el PRI. ¿Ustedes creen que haya gente que esté pensando conscientemente votar por el PRI? ¿Han escuchado diálogos en donde la gente está razonando de que va a votar por Peña Nieto? Claro que no. Por eso hay que alentar mucho a la gente. Y lo otro que les pido es que cuidemos las casillas, que cuidemos los votos, que defendamos la democracia. Ya tenemos la estructura que va a representarnos en todas las casillas en Yucatán y a nivel nacional. 450 mil ciudadanos van a representarnos en las casillas. Pero de todas maneras, hay que ir a votar y hay que estar, como se dice en el béisbol, hay que estar filiando, pendiente, para que no se vulnere, para que no haya fraude electoral como en el 2006. Eso es lo que yo les pido, que en estos días tres cosas: informar a la gente, orientar, actuar como protagonistas del campo, y tres, defender el voto, defender la democracia. ¿Nos van a ayudar en eso? Y también vengo a Yucatán a decirles que tengan confianza, que sí se puede sacar adelante a Yucatán y al país, que van a mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Sí se puede, porque como aquí se dijo, nuestro país tiene muchos recursos naturales. Es de los países con más recursos naturales en el mundo y tiene un pueblo bueno, noble, trabajador. El problema es el mal gobierno, y ese problema, ese mal, lo podemos remediar ya pronto, en 14, 15 días va a terminarse ya esa pesadilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar con la corrupción. Esto es lo primero. Vamos a erradicar la corrupción que reina en el país. ¿Y qué es lo que está destruyendo a México? Vamos a terminar con la corrupción y así vamos a liberar fondos para el desarrollo. Miren, el presupuesto de este año es de 3.700.000 millones de pesos. Es una cantidad considerable de dinero. Siempre nos dicen que no hay presupuesto. El problema es que siempre ese dinero, la mayor parte se queda arriba. Se utiliza para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a convertir en guardianes del presupuesto público. Se va a administrar ese dinero con honradez y se va a distribuir con justicia. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Saquen la cuenta. Son 3.700.000 millones el presupuesto nacional, que es dinero de todos. Y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanza para entregar 11.000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. A la gente nada más le entregan migajas. Y eso cuando necesitan los votos, como en esta temporada. Entonces, por eso, tengan confianza. Si hay forma de impulsar el desarrollo, de que haya empleo, de que haya bienestar en el país, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ahorrar, por no permitir la corrupción, 300.000 millones de pesos al año. Y también vamos a ahorrar otros 300.000 millones con un plan de austeridad. Se van a terminar los lujos en el gobierno. Dicen que no me salen las cuentas. ¿Cómo no? Las tengo bien hechas. Lo que pasa es que no les gusta los... inquieta mucho, porque ya no van a haber sueldos,
de 200 mil pesos mensuales, de 600 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Y aquí quiero aclarar, vamos a reducir, vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Están hasta arriba de la pirámide, en la punta de la pirámide. No los sueldos de todos los que trabajan en el gobierno, que ganan poco. Porque ahora, para meterle miedo a la gente, están diciendo, es que te va a bajar el sueldo a ti, médico, a ti, policía, a ti, maestro. No puedes votar por él. ¡No! No vamos a bajar los sueldos de la mayoría de los que trabajan en el gobierno. No vamos a bajar los sueldos de los soldados, de la inmensa mayoría de los que trabajan en el gobierno, que, repito, ganan poco. ¡Es arriba! Vamos a bajar en donde se gana de 200 a 600 mil pesos mensuales. Ahí es donde vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a quitar ese copete, vamos a descopetar. Y claro que vamos a quitar la atención médica privada. Ya no se van a poder hacer cirugía plástica, sus planchadas que serán a costillas del erario, los altos funcionarios públicos. Y ya no va a haber aviones y helicópteros para trasladar a políticos y a funcionarios públicos. Eso se va a terminar. Miren, les decía que estoy recorriendo el país, nada más de lunes a domingo. Llevo ya tres estados, tres, de lunes a domingo, a ras de tierra. Nada más me traslado de México, por ejemplo, ahora a Mérida, y aquí en carretera, y alcanza. Yo voy a dar el ejemplo, voy a predicar con el ejemplo, voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que ostenta la presidencia de la República. Y va a aplicarse la máxima de Juárez, de que el funcionario público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a poner orden en todo. Así es que vamos a tener dinero. Me critican por plantear liberar fondos de esta manera, por ahorrar de esta forma. Entonces, si no lo hacemos así, ¿cómo se tendría dinero? ¿Saben qué es lo que ellos proponen? Aumentar los impuestos. Ellos quieren tener dinero porque quieren aumentar el IVA hasta el 22%. Ese es el plan de Peña Nieto. Y quieren tener dinero también privatizando lo poco que queda, entregando el petróleo. Y eso no. Ya fue mucho. No tienen llenadera. Se han quedado con todo, con lo que pertenecía al pueblo, con lo que pertenecía a la nación. No van a aumentar los impuestos. No vamos a crear impuestos nuevos. Es más, vamos a quitar este impuesto nuevo, IETU, que nada más afecta a pequeños, a medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Con el dinero que vamos a obtener, con el combate a la corrupción, con el plan de austeridad, vamos a financiar el desarrollo. Estamos a reactivar la economía, que haya empleo. Porque el problema de México tiene que ver con la falta de crecimiento económico. De esto no se habla. Pero en 30 años, desde que están aplicando esta política llamada neoliberal, la economía de México ha crecido a la mitad de lo que han crecido las economías en el mundo. La economía de nuestro país ha crecido a la mitad de lo que han crecido las economías de los países del continente americano. No ha habido crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso, el planteamiento nuestro es que la economía pueda crecer cada año 6% anual para generar 1.200.000 empleos nuevos, que son los que se requieren por los jóvenes que van ingresando cada año al mercado. Vamos, por eso, a impulsar actividades productivas, vamos a rescatar al campo,
del abandono en que se encuentra. Ya no vamos a seguir comprando alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a lograr la soberanía alimentaria. Se va a apoyar a los productores de Yucatán y de todo el país, sean ejidatarios o pequeños propietarios. Se va a apoyar a agricultores, se va a apoyar la ganadería, se va a apoyar la pesca. Vamos a apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, al pequeño, mediano comercio. Vamos a levantar a México con producción y con trabajo. Ese es el plan que tenemos. Yo les adelanto que ya como presidente electo, en el mes de julio, el mes próximo, voy a regresar a Yucatán. Y voy a regresar para que productores, trabajadores, empresarios, todos, elaboremos los planes, los programas, los proyectos de desarrollo de Yucatán. Ese es mi compromiso. Voy a tomar posesión hasta el día primero de diciembre. Pero a mí me va a tocar, ya, lo voy a pedir de manera formal a Felipe Calderón que nos permita ya elaborar el presupuesto que se va a aplicar el año próximo, para que de esa manera no perdamos tiempo desde el primero de diciembre a trabajar. A crear una atmósfera nueva de progreso y de justicia. Aquí en el caso de la península de Yucatán les digo, vamos a impulsar mucho la actividad productiva y vamos a impulsar mucho el turismo. Tengo ya bien definido el que vamos a construir, y esto lo vamos a iniciar pronto, vamos a construir un tren rápido, un tren bala, desde Cancún hasta Palenque, con estaciones de Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Campeche, Palenque, para que el turismo que llega al Caribe, a la Riviera Maya, se pueda introducir a lo que es el mundo maya, que es de las zonas más bellas de México y del mundo. Y hay una riqueza cultural extraordinaria. Lo que hay en esta región es espléndido, no se ve en otras partes. Por eso vamos a impulsar actividades productivas. También quiero decirles aquí de que vamos a cumplir el compromiso de bajar desde diciembre el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y va a haber un amplio programa de desarrollo social. Vamos a garantizar a todos los mexicanos el derecho a la alimentación. Nadie va a padecer de hambre. Va a haber un programa especial para Yucatán y para todos los estados, regiones, municipios en donde hay mucha pobreza, en donde hay pobreza extrema. Hay 15 millones de mexicanos en pobreza extrema. En total son 60 millones de mexicanos en la pobreza. Pero hay 15 millones que carecen hasta de lo más indispensable, que no están comiendo o que no comen lo suficiente. Vamos a apoyarlos. Va a haber un programa de alimentación para la gente que tiene hambre en el país, que padece de desnutrición. Y va a ser un programa de 6 años. Lo vamos a comenzar. Lo vamos a comenzar desde que las madres tengan en el vientre de sus hijos y van a nacer los niños, y 6 años van a tener alimentación, que es el tiempo en que se forma el cerebro y se define ya lo que tiene que ser físicamente y intelectualmente el ser humano. Y digo 6 años porque es el tiempo que voy a estar en la presidencia. No me voy a reelegir, no creo en la reelección. Me dicen algunos, es que no va a alcanzar el tiempo. Sí, sí va a alcanzar, porque no voy a trabajar 8 horas diarias. Voy a trabajar 16, 18 horas diarias. Y voy a hacer en 6 años lo que se podría hacer en 2. Por eso les digo, 6 años. No va a haber reelección, pero sí vamos a sentar las bases
para que esto empiece a cambiar, para que de una u otra manera logremos la transformación que necesita México. Les informo también, se va a aplicar el programa de pensión a todos los adultos mayores, todos, del campo y de la ciudad. Después de los 68 años van a tener una pensión todos los adultos mayores de 1,000 pesos mensuales. Porque el 70 y más, que también es fruto de esta lucha, son 1,000 pesos, entregan 1,000 pesos, pero cada 2 meses. Va a ser 1,000 pesos mensuales, va a ser universal, para todos. No se va a dejar a nadie sin apoyo. Vamos también a apoyar de esta forma a jubilados y a pensionados del ISSSTE, de seguro, que reciben muy poco de pensión. Y va a haber pensiones también para todos los discapacitados del país. 3 millones de discapacitados van a tener una pensión mensual igual que los adultos mayores. Y va a haber apoyo para madres solteras, para que sus hijos no abandonen la escuela. Va a haber un amplio programa de guarderías, que ya no les vamos a llamar así porque no es ir a guardar a los niños, es que haya enseñanza, que tengan amor, que sean felices mientras sus madres trabajan, ya sea en el campo o en la ciudad. Va a haber un amplio programa de estancias infantiles para que se apoye a las madres que trabajan. Vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. Va a mejorar el servicio en el ISSSTE, en el seguro, se va a acabar la corrupción en la compra de la medicina. No va a ser como lo está planteando Peña Nieto con el verde. ¿Saben por qué plantean de que van a entregar ellos la medicina? Porque ese partido es de una familia que se dedica a vender medicina. ¿No sabían eso? Y por eso quieren hacer negocios. Por eso dicen, le vamos a entregar las medicinas, porque quieren ellos vender las medicinas. Pues se van a quedar con las ganas porque ellos no van a ganar. Se les va a cerrar el negocio. Va a haber medicinas en el ISSSTE, en el seguro. Va a continuar el seguro popular. La única diferencia es el que ahora sí va a ser seguro y va a ser popular. Porque sí va a haber medicinas y sí va a haber médicos. Vamos a construir viviendas. Programa amplio de mejoramiento, ampliación, construcción de viviendas. No los huevitos. Departamento de 35 metros cuadrados. Todo eso que es fruto de la corrupción, de contratistas y de políticos. Eso no. Viviendas realmente dignas para la gente que lo requiere. Porque de esta manera también vamos a reactivar la economía con la industria de la construcción y vamos a crear empleo. Y vamos, también les digo, a impulsar mucho la educación pública, gratuita, de calidad. Van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos, uniformes y útiles escolares gratuitos. Se va a entregar, como en el Distrito Federal, becas a todos los estudiantes de preparatoria. Y se va a terminar con esa mentira, ese engaño de que no pueden ingresar los jóvenes a la universidad pública porque no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo. No hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Hace 15 días me reuní con los rectores de las universidades del país, hicimos el compromiso, voy a incrementar cada año el presupuesto para educación superior en 10 mil millones de pesos para que haya espacio, haya maestros y no haya jóvenes rechazados. 100% de inscripción, repito, a todos los jóvenes que quieran estudiar. Lo vamos a hacer de esa manera, apoyando a las universidades públicas. Se van a crear también universidades en zonas indígenas, en las zonas más pobres del país, para atender
toda la demanda educativa del nivel superior. Lo tercero, va a haber un programa de educación por internet, en línea, porque vamos a comunicar todo el país, hasta las comunidades más apartadas van a tener internet. Vamos a comunicar a México de esta manera, para la educación, para la salud y también para garantizar el derecho a la información. Imagínense, si no existiesen ahora las redes sociales, estaríamos paletas. Porque todo dependería de Televisa y de otros medios, ¿no es así? Pero ahora con las redes sociales, todo se conoce, hay más información. Lo que hace falta es que se extienda, porque hay muchas regiones aquí en Yucatán y en el país en donde ya no entra la señal. Solo hay señal, por ejemplo, para el celular en las ciudades y en las carreteras más importantes. Pero se sale uno ya de ese radio de las ciudades o de las zonas más importantes y ya no hay señal. Porque ya, según esto, no es redituable, ya no es negocio y por eso no dan ese servicio. Pero como ahora el gobierno va a estar para servir, entonces va a haber señal en todo el territorio nacional. Ahora sí. Va a haber señal en todo el territorio nacional. Y lo otro que vamos a hacer, recapitulando, apoyo a escuelas públicas, a universidades públicas. Vamos a crear nuevas universidades públicas en zonas pobres. Tres, educación superior por internet. Y cuatro, vamos a apoyar también a las universidades particulares, porque necesitamos la unidad en todo lo que tiene que ver con la educación. Necesitamos hacer una alianza amplia para sacar adelante al país. Miren, actualmente de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en una universidad o en el nivel universitario, solo 3 están estudiando. 7 no. En otros países, de cada 10, 5, 6. Así es en Argentina, así es en Brasil, así es en Bolivia. Ya no hablemos de países europeos. Entonces vamos totalmente rezagados en materia educativa. Mi propósito es que al término de este tiempo, cuando menos de cada 10 jóvenes, 6 tengan oportunidad de estudiar. Ahora hay 2.500.000 jóvenes estudiando en el nivel universitario. Queremos que sean 5 millones, 6 millones, cuando terminemos en el sexenio. Y también quiero informar aquí, en Mérida, en Yucatán, y que me ayuden a decirlo, que lo notifiquen, que lo den a conocer a los 4 miembros. La señora Elbester Gordillo ya no va a manejar la educación. Se va a acabar ese cacicazo. Y todos los cacicazos. Te lo digo a ti, puerta, para que lo escuches tu ventana. No van a haber caciques, ya. Ya basta. Ya, como dicen los jóvenes, ya chole. Con eso. No puede haber ningún grupo de interés creado por encima del interés general. Yo voy a gobernar para todos los mexicanos. Voy a gobernar para ricos y para pobres. Para los que viven en el campo y los que viven en la ciudad. Para los que simpatizan conmigo y también para mis adversarios. Porque no va a haber persecución. No vamos a desterrar a nadie. Queremos justicia, no venganza. Lo que queremos es inaugurar una etapa nueva en la vida pública de México. Esto es lo que quiero expresarles. Vamos a gobernar para todos. Ya no va a haber un gobierno como ahora, que solo representa al 1% de los mexicanos, que solo protege a los de mero arriba y que tiene en el abandono a la mayoría de los mexicanos. Por eso vamos hacia adelante. Solo termino pues haciéndoles
una recomendación respetuosa. Miren, lo decía aquí Eric, pero yo creo que es la realidad. No hay que ver a los priistas, a los panistas de Mérida, de Yucatán, como enemigos. Porque no es con ellos el pleito. Si lo analizamos bien, ellos están igual de amolados, igual de preocupados, igual de esperanzados, como está la mayoría de la gente. El problema no está aquí, el problema está arriba. Estamos como en la época de Porfirio Díaz, y a lo mejor peor, porque entonces eran 300 los que mangoneaban en el país, ahora son 30 los que se creen amos y señores de México. Y es un régimen que aplasta a todos por parejo, que oprime a todos. Miren, si no hay trabajo, se afecta a todos. Si sube la gasolina, pega por parejo. Si hay violencia, afecta a todos. Ni modo que el ratero está asaltando, alguien le pida que se identifique, y si es del PRI o si es del PAN, le dice: sigue usted su camino. ¡No! Esos son los graves problemas nacionales, y esos se originan arriba. No nos estemos peleando aquí abajo, porque esa es también una maniobra de tenernos enfrentados abajo. ¿Qué ganamos si sigue el mismo régimen dominado por unos cuantos que aplasta a todos, que oprime a todos? Lo que necesitamos es la unidad de todo el pueblo, todos unidos para lograr el renacimiento de México, para salvar a México, para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Vamos a unirnos todos. Además, les informo, porque lo vengo escuchando, me vienen diciendo los encuentros: miren, yo soy del PRI, voy a seguir en el PRI, pero voy a votar por ustedes. Soy de PAN, voy a seguir en el PAN, pero ya no me gustó todo lo que está pasando, yo voy a votar por usted. Muchos priistas, muchos panistas van a votar por nosotros el 1 de julio. Por eso, esa recomendación, no nos cerremos. Vamos a buscar la unidad de todo el pueblo, porque la patria es primera. Miren que ya terminé y el sol está a plomo, pero como soy un poco acostumbrado, soy de esta tierra, de esta agua, de este clima. Muchas gracias. Apoyen, apoyen a nuestros candidatos. Van a apoyar a nuestros candidatos. Vamos adelante. El compromiso.